Albeiro Vanegas Osorio, un araucano al Senado. Toda una vida pública al servicio de la sociedad. Marque el número 19 y marque Partido de la U. Albeiro Vanegas Osorio, un senador que apoya la seguridad, la paz, la productividad y el desarrollo social de Arauca y Colombia. Marque el número 19 y marque Partido de la U. Las autoridades confirmaron la captura de un hombre que sería el responsable del homicidio de dos patrulleros de la policía el pasado jueves cuando realizaban labores de patrullaje en la capital araucana. Alias David fue detenido en medio de un operativo de allanamiento en el que las autoridades encontraron material que comprobaría la participación del hombre en el doble asesinato. Se ha conocido que en el lugar se halló un arma de fuego y un celular con el que intercambió mensajes de texto con otro delincuente confirmando el homicidio. El coronel Edinson Rodríguez, comandante del Departamento de Policía de Arauca, confirmó la captura y aseguró que se vienen adelantando más operativos. La Policía Nacional ha desarrollado unas actividades importantes en el municipio de Arauca, en donde mediante registro de allanamiento se han podido recolectar elementos materiales probatorios. Se realizó la captura de una persona, el cual está siendo procesada, se dejó a disposición de la autoridad judicial competente y se están analizando elementos materiales probatorios con el fin de poder esclarecer este hecho. Esperamos más resultados y gracias a la información ciudadana, gracias a la colaboración de la Fiscalía General de la Nación, al CTI, a los miembros de Policía Judicial de la Policía Nacional y a la comunidad que realmente está aportando para que esto se esclarezca. Por el momento se adelantan los trámites de judicialización e identificación plena del capturado, pues se presume que sería de nacionalidad venezolana con antecedentes judiciales en ese país. En el momento de la captura me presento un documento, se está haciendo el cotejo, al parecer de procedencia venezolana. Está verificando que realmente pues, sea solamente oriundo de ese país o algunos tienen doble identidad, doble nacionalidad. Se están haciendo los cotejos precisamente con el fin de poder establecer más datos al respecto. La policía ha anunciado también una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien dé información que permita dar con la captura de los responsables del asesinato de los dos uniformados. Se da una recompensa hasta 50 millones de pesos por quien dé información suficiente que conduzca al paradero de los responsables. Para lograr la captura y demás allanamientos ha sido fundamental las labores de inteligencia policial y la información brindada por la comunidad. Por el momento, las autoridades han pedido a la ciudadanía informar de cualquier hecho sospechoso.